Es hora de abrir las puertas. México puede presentarse al mundo como lo que es, un país de tradiciones y de oportunidades. Un país con un pasado rico y un futuro prometedor. No hay mejor lugar para mostrar lo que somos en el mundo que una exposición universal. Así como la mariposa monarca viaja muy lejos y siempre regresa a México, el Pabellón de México en Expo Dubai 2020 es una invitación no solo para conocer el país, sino también para regresar a él. Solicitamos a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, nos ofrezca su mensaje de bienvenida. Tengan ustedes muy buenos días. Me da muchísimo gusto participar en este lanzamiento de la participación de México en la Expo 2020 de Dubái. Ha sido preparado con un gran entusiasmo para que la presencia de México llegue a todas las regiones del mundo. Celebramos la iniciativa y reconocemos todo el esfuerzo que han puesto las personas y las instituciones que hoy hacen esto posible. Hemos trabajado arduamente, un gran equipo de gobierno, del sector privado, de la sociedad civil, para presentar las oportunidades de México aquí, que vengan del exterior y también exponer lo que tenemos hacia el mundo. Las exposiciones universales son fundamentales para impulsar el comercio, la industria, para impulsar el turismo, para promover las expresiones artísticas, culturales de todos los países. Esto contribuye a el desarrollo económico nacional y también internacional. En la Expo 2020 de Dubái, esta va a ser la primera exposición universal que acoge un país árabe y la región de Oriente Medio. Se celebrará del 1 de octubre al 30, del 1 de octubre del 2020 al 31 de marzo del año 2022, y su objetivo principal es conectar nuestras mentes y construir el futuro. Durante los 182 días que tendrá lugar esta exposición, se va a contar con la participación de 190 países del mundo y va a recibir a 25 millones de personas. A partir de la idea de la flora mexicana y la mariposa monarca, se construyó el concepto general del Pabellón de México. El corazón de la flor está asociada a la función reproductora, al perfume que atrae a las mariposas en este eterno fluir de la vida. Dentro de las culturas de México, las mariposas representan el regreso de los guerreros a la vida después de haber trascendido. Las mariposas monarca simbolizan la fortaleza, la capacidad de conectarse, la habilidad de desplazarse y construir largas travesías, transitar miles de kilómetros en proceso de regeneración de la vida, y ese es el espíritu con el que México enfrenta esta nueva etapa de la humanidad, que busca la salud, que busca la renovación, la esperanza, la movilidad social, económica y cultural en el mundo. Por eso el Pabellón de México en Dubái integra las flores mexicanas, las mariposas monarcas simbolizan el arraigo, la movilidad, la migración, el intercambio y también la fortaleza a lo largo de su ciclo de vida que transcurre durante todo un viaje. Ambas constituyen parte de una unidad, la flor, las mariposas. Los mexicas llamaban a las mariposas monarca
Quetzalpapalotl, y la asociaban con la diosa de la belleza y las flores, esta conocida como Xochiquetzal. Otra leyenda cuenta que cuando se quería destacar la felicidad y convertir los deseos en realidad, solamente tenías que susurrar a una mariposa tu petición y darle su libertad, y entonces así podía cumplirse tu deseo. Por eso el vuelo de la mariposa significa la alegría, significa el buen fortunio. México es un maravilloso destino, se abre con memoria y experiencia a todas las personas del mundo. A partir de estos elementos simbólicos e identitarios, este pabellón de México propone a sus visitantes un conjunto de experiencias. Vamos a hacer en este pabellón hincapié en la diversidad y creatividad económica, en la potencialidad de la tecnología, en la potencia cultural que significa también México. Vamos a poder dar impulso al turismo con sentido social, a la sostenibilidad del medio ambiente, de la economía, la cultura y la diversidad. Debido a la importancia que representan las ferias universales en las que México ha participado desde sus primeras ediciones y ante la necesidad también de detonar la reactivación económica que todos los países estamos buscando, reimpulsar nuestro sector turístico productivo, que se han visto afectados por la pandemia, México no podía faltar a esta cita. Los pabellones anteriores con los que México participó eran pabellones muy amplios, autoconstruidos, con costos muy elevados. Alrededor de 40 millones de dólares invertía el país en el pasado en esta actividad. En el marco de nuestra política nacional de austeridad, hemos buscado una fuerte presencia, pero no necesariamente onerosa. Por eso, por primera vez, México participará en esta exposición mundial gracias a un convenio celebrado con la iniciativa privada y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el sector privado va a aportar la mayor parte de los recursos para la inversión del pabellón de México. Agradecemos mucho, de manera muy especial, al sector empresarial, al apoyo de la CONCAMIN. Francisco, muchas gracias. Humberto, muchas gracias por estar apoyando esta participación. Estamos con una construcción arquitectónica que va a acoger a nuestros artistas y artesanos, a nuestra gastronomía, nuestra cultura y lo mejor de todo, nuestra gente. El pabellón tiene 900 metros cuadrados, tiene 3 pisos, va a estar situada en el área temática que corresponde al pétalo de la movilidad de la Expo de Dubái. Y el proyecto destaca 3 espacios, uno para la promoción cultural, es la planta baja, el segundo piso, un restaurante mexicano y una exhibición de la gastronomía mexicana y productos agrícolas mexicanos, y el tercer piso va a ser toda una planta para el desarrollo económico y la promoción económica de México. Quiero mencionar que la instalación artística Tejedoras de Lazos se está elaborando especialmente para la fachada del edificio y está a cargo de la connotada artista visual Betsabe Romero, quien ha creado en colaboración con un grupo de artesanas de Jalisco tiras tejidas de rafia impresas en serigrafía que van a ser colocadas en todo el edificio para darle la bienvenida a los visitantes. Y también al ingresar, todos los asistentes van a recibir una mariposa elaborada por distintos artesanos mexicanos que los va a acompañar durante todo su recorrido. Este pabellón cuenta con espacios que vinculan nuestra historia, pero también va a mostrar aspectos de la modernidad y la propuesta de futuro del país. Al estar aquí presentes, es un paso muy importante para fortalecer nuestras relaciones económicas. Quiero agradecer al embajador Aminali su apoyo, a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos por todo el esfuerzo que han hecho también para que México esté presente en esta exposición. Los Emiratos son nuestro segundo socio comercial en la región de Medio Oriente. Es una gran oportunidad de diversificación comercial para México. El pabellón va a desarrollar acciones para atraer la inversión, el impulso económico, el comercio y la promoción del turismo. La secretaria Cloutier, el secretario de Turismo Torruco van a platicar un poco al respecto. Y para complementar la presencia de México en la Expo 2020 de Dubái, se va a contar con una agenda cultural y artística que va a contemplar una programación muy amplia de eventos, diversas actividades de arte, literatura, música, fotografía, danza, teatro, cine, gastronomía y una enorme riqueza artesanal. También vamos a tener una tienda de artesanías y todo lo anterior en distintos escenarios.
La exposición tiene amplios escenarios. Vamos a estar no solamente dentro de la Expo de Dubái, vamos a estar en el Museo Louvre, vamos a estar en Sharjah, en Abu Dhabi, en Dubái. La secretaria Frausto va a abundar un poco más en general sobre este programa. Y quiero finalmente terminar agradeciendo al canciller Marcelo Ebrard, querido Marcelo, por tu respaldo siempre para concretar este ambicioso proyecto, a las secretarias y secretarios aquí presentes que han también hecho un espacio en sus agendas el día de hoy y también en su agenda de trabajo para que México participe en esta exposición. También quisiera reconocer y agradecer la aceptación de Bernardo Noval para dirigir y curar culturalmente el pabellón de México. Muchas gracias, Bernardo, al embajador Amenali, a nuestra embajadora Francisca Méndez, que está en los Emiratos y ha sido quien ha encabezado los esfuerzos de México durante todo este primer semestre allá. Y quisiera destacar la participación de cámaras, de asociaciones, del ámbito aeroespacial, automotriz, agroindustrial, de ciencias de la vida, electrónico, eléctrico, infraestructura y logística y tecnologías de la información. Todas estas cámaras estarán representadas y con una oportunidad de exhibir sus diferentes proyectos y alternativas y opciones en la Expo. A todas y todos ustedes, muchas gracias por estar de manera presencial en este evento en la Cancillería Mexicana. Muchas gracias por sus palabras, maestra Delgado. Ahora invitamos al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, licenciado Francisco Cervantes, nos ofrezca unas palabras. Muy buenos días a todas y todos los presentes el día de hoy. En primer lugar, me gustaría saludar con gran afecto a todos los presentes, pero sobre todo al canciller Marcelo Ebrard. Muchas gracias, canciller, pero además gracias por todo el apoyo que le da a la Confederación de Cámaras Industriales, no solo en este evento, sino en todos los eventos que hemos tenido de este gobierno. Su apoyo ha sido indispensable. Gracias, canciller. A Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales, muchas gracias, Martita, también por todo el apoyo que siempre nos brindas a nombre de todos los industriales. A Tatiana Cloutier, nuestra secretaria de Economía. Secretaria, ¿qué te puedo decir? Un agradecimiento enorme porque hemos encontrado una amiga en la manufactura mexicana. A Víctor Manuel Villalobos, que no está presente, pero le mandamos un saludo porque también va a intervenir en esto. Alejandra Frausto, secretaria, muchísimas gracias también. A Miguel Torruco. Miguel, muchísimas gracias por siempre, por todo el apoyo. Y al embajador amigo, Ahmed Yali, embajador de Emiratos Árabes, embajador, muchas gracias. Hemos estado ya en más de 10 ocasiones ahí en la CONCAMIN, en muchas reuniones de trabajo. Saludar a los promotores, Humberto, gracias, Gino, pero también comentarle a todos los secretarios que aquí están presentes la industria automotriz con Pepe Sosaya, nada más representa, sin tener México una marca, somos el cuarto lugar en exportación y el sexto en producción de automóviles. Es una de nuestras cadenas de valor más potentes que tenemos, y ahorita en el T-MEC han demostrado lo que es la manufactura de automóviles en México. De igual manera, también nos acompaña toda la parte aeronáutica, que sin tener una marca de avión, ocupamos el número 9 en proveeduría. Y además, en conjunto, en toda la manufactura, somos el país número 12 en exportación. O sea, México trae muy, muy buena potencia. Pero también estamos los tres sectores. Está el sector primario, ahí con nuestro amigo de la que representa la Confederación, Juan Cortina. Juan, muchas gracias por estar presente, que también estará presente en el pabellón. Es muy importante la participación de la agroindustria y del campo en esta, el sector secundario que somos nosotros, y el terciario que está el presidente con Canaco también, José Manuel López Campos, también aquí presente. Bueno, y hay uno de las obras prioritarias del gobierno y que tiene mucho interés, la manufactura, con Rafa Marín, que también está aquí. Y a todos un saludo con gran afecto. Aquí se demuestra cómo trabaja la triple hélice que tanto decimos los industriales de México, que es el gobierno, los industriales y la academia. Y también la academia estará invitada a participar en este pabellón porque es una gran oportunidad para México. Hablar del significado de una Expo Universal es recorrer la evolución de la industria para asombrarnos de la inagotable capacidad de la innovación. El significado que es
el 2021, que se cumplan exactamente los 170 años de la primera Expo Universal, que su origen es destino, y que permítanme recordar el nombre que se le dio, el cual fue la gran exposición de los trabajos de la industria de todas las naciones, fue la primera. Desde ese momento, en sus diferentes sedes y en diversas ciudades del mundo, se han presentado inventos y avances científicos para mejorar los procesos en la industria y en la actividad económica. Esta voluntad de crear, de construir algo nuevo, ha hecho posible que el mundo experimente en casi dos siglos mejores condiciones para crecer y llevar bienestar a la mayoría de la población. Un breve repaso de lo que sucedía antes de aquella primera Expo Universal celebrada en Londres en 1851 nos recuerda que, en tema de salud, casi la mitad de los niños fallecían antes de llegar a su quinto año de vida. Solo una de cada 10 personas adultas sabían leer y el 90% de la población vivía en lo que calificaríamos pobreza extrema, es decir, un ingreso menor a los $2 por día. Actualmente los retos hacia el futuro son prácticamente acabar en el 2030 con la pobreza extrema, con el analfabetismo y con las enfermedades prevenibles en la niñez. Es cierto, a los anteriores desafíos se han sumado el cambio climático, la equidad y la inclusión en la era digital, entre otros desafíos que nos pueden llevar a retroceder. Y precisamente por ello, la Expo Dubai es donde adquiere una relevancia especial para la industria nacional, para México y para el mundo. Se dice que Dubai es la ciudad del futuro y se afirma que es de las que más rápido crecimiento en forma sostenible y sustentable han tenido. Por ello, el eje temático de conectar nuestras mentes y construir el futuro adquiere una connotación aún mayor de cuando fue anunciado, sin imaginar lo que viviríamos, porque fue anunciada Expo antes de que viviéramos lo de la pandemia, que nadie esperábamos, y que nos obligaría a replantear modelos y formas de producción y de comunicación y de trabajar. Los objetivos de las naciones, de sus estrategias hacia su población y la visión para impulsar la industria 4.0 que viene a toda velocidad, la educación tecnológica y el cambio digital, entre muchos otros temas, han cambiado en la mayoría de los casos. Y si me permiten la analogía, es como si una carrera hubiéramos tenido que reducir la velocidad o parar por el COVID. Y que ahora que se levantan las banderas roja y amarilla, una vez levantadas, debemos acelerar aún más para reforzar la estrategia y exigirnos más por ello. Es verdad que será la Expo más conectada del mundo al interior de sus complejos y también es la más visitada y con mayores conexiones mundiales. Es verdad que será la Expo en donde cada país demuestre al mundo que tiene la voluntad y la capacidad para impulsar sus sectores productivos y que se vieron afectados. Es verdad que será la Expo que, como hace 170 años, marque un antes y un después en la industria. La ciudad que tiene los récords mundiales en sus edificios, parques industriales, comerciales y tecnológicos, han hecho un extraordinario esfuerzo de años para que esta Expo sea la más visitada, la mejor y que sorprenda al mundo, como solo lo hace Dubái. En México, la industria, la manufactura se ha puesto al frente de impulsar la recuperación económica de nuestro país y quiero reconocer en este esfuerzo conjunto y a las y los secretarios hoy presentes, así como a los gobernadores que también se van a sumar en este gran esfuerzo que se llama México y la marca México, ¿cómo la impulsaremos? México cuenta con más de 40 productos. De decirlo de una manera más sencilla, México es el que más productos tiene en el top 10 a nivel mundial. Ni siquiera Estados Unidos ni China tienen los productos que nosotros tenemos en el top 10. La Concamín ve este anuncio oficial del pabellón de México como la Expo Dubai 2020, una oportunidad única para el sector primario y para nuestra gran riqueza cultural, para mostrar e impulsar la potencia turística que somos y la potencia industrial. Pues somos el número 8, ¿verdad? En captación de turismo, somos el número 7 en manufactura del mundo. O sea, es una oportunidad tremenda para poder demostrar al mundo lo que es México. Y a partir del 1 de octubre, millones de personas verán a México en Dubái como el gran y extraordinario país que se ve hacia el futuro con responsabilidad y entusiasmo por crecer. Y en un gran momento para también, en este tema de la reactivación económica, con todos los potenciales de las cadenas de valor, demostrar lo que es México. Muchísimas gracias a todas y todos nuevamente.
Es hora de abrir las puertas. México puede presentarse al mundo como lo que es, un país de tradiciones y de oportunidades. Un país con un pasado rico y un futuro prometedor. No hay mejor lugar para mostrar lo que somos en el mundo que una exposición universal. Así como la mariposa monarca viaja muy lejos y siempre regresa a México, el Pabellón de México en Expo Dubai 2020 es una invitación no solo para conocer el país, sino también para regresar a él. Esta es una oportunidad única para ayudar a la reactivación económica. Se presentarán experiencias de innovación para más de 25 millones de visitantes. Una visión del futuro en la que nuestro país tiene un lugar privilegiado. 200 participantes, incluyendo organizaciones multilaterales, empresas e instituciones educativas en una demostración global de cultura, progreso e innovación. Misiones empresariales de atracción de inversión y comercio, muestras gastronómicas, programas turísticos y culturales, fomento a los productos nacionales. Todo en un lugar, a la vista de millones de inversionistas de más de 190 países. Con el apoyo del gobierno federal, dentro de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, se puede promover en México un crecimiento económico inclusivo y sostenible, invitando a todo el empresariado mexicano. México puede mostrarse la más grande vitrina del mundo e integrarse al futuro. Expo 2020 Dubai. Le solicitamos a la licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Economía, que nos dé su mensaje. De Cultura, perdón. Secretaria de Cultura. No me cambie de cartera, que no nos ve muy bien. Tenemos una gran secretaria de Economía. Estoy a sus órdenes, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Muchísimas gracias, querido canciller, por reunirnos no solo aquí esta mañana, sino en la esperanza de volver a mostrar lo que somos como país en el mundo. Gracias al grupo empresarial tan grande que está apoyando este esfuerzo. Este es un esfuerzo común en el que todos estamos poniendo lo mejor de nuestra parte. Estoy muy contenta de estar con mi querida Tatiana Cloutier, con quien estamos construyendo estos lazos de la economía creativa, que también se vio vulnerada durante esta enorme pandemia, y de dar profundo sentido al turismo que nos visita, para que nunca olviden lo que aquí se vive en México. Por eso trabajamos de la mano con Miguel Torruco también. Gracias, Marta, por toda esta coordinación, por supuesto. Y querido embajador Ahmed, es un gusto que nuestras civilizaciones dialoguen a partir de lo más profundo que tienen, que es la cultura. Our ancient civilizations will dialogue through the culture. It's our main force. Gracias por esta recepción. Vivimos toda la humanidad en épocas muy recientes, pues una suerte de unión que no imaginábamos. Estuvimos unidos como humanidad por una fisura muy grande, por un sisma muy grande, que fue una pandemia mundial. No hubo un país en donde esto no se resintiera, en donde la economía no se frenara, en donde los artistas dejaran de estar frente a sus audiencias, en donde los museos cerraron, en donde las plazas se convirtieron en espacios vacíos. Y nada más esperanzador que volver a un encuentro de la humanidad, a un encuentro que a partir de los lazos comerciales que detona esta exposición, esta Expo Mundial, pues se profundice, porque si algo tenemos de memoria cuando hemos tenido oportunidad de viajar, es el contacto que hemos tenido con las distintas culturas. Reconocer al otro en su diferencia, reconocer al otro en su manera distinta de hablar, de manifestar lo que le da la tierra en la cultura alimentaria, en la gastronomía, en la música que puede ir desde la música ritual hasta la música de concierto de los grandes teatros. Y esto es lo que México tiene para mostrar. Siempre ha tenido la oportunidad de ser un referente cultural, porque somos una potencia cultural, y este es el diálogo franco, fraterno, que nos va a reunir de vuelta como sociedad, en un escenario, en una feria como esta, en una feria en donde habrá escenarios abiertos, en donde podremos
pues reconocer lo que se sentiría estar tal vez en la región del Istmo, que aquí está Rafa Marín, esa cultura que está viva. Estas civilizaciones a las que hacía referencia están vivas, no son solamente del pasado. Y a través de las exposiciones, de la música, de las mejores voces reconocidas últimamente en los ámbitos internacionales, de la danza, de los mejores exponentes de la danza que tiene México en el mundo, pero también de otra gran cantidad de artistas que viven en las comunidades, que son extraordinarios y que jamás habrían soñado llegar a un escenario internacional. De eso está compuesta la propuesta cultural, de grandes expresiones a través de la plástica. Aquí se ha mencionado a una gran artista, Betsabe Romero, querida artista que le dará identidad a nuestro pabellón. Pero estaremos en los escenarios que están afuera también, estaremos en la memoria culinaria que la gente va a probar, va a tomar y nunca más va a olvidar a México, y será una invitación sensorial para visitar nuestro país. Es extraño que yo no diga los nombres, tal vez, de los artistas, porque son muchos. Y está conformándose los últimos detalles de esta gran programación que me hará un anuncio con ellos presente. Pero lo que les puedo adelantar es que ese señorío de las expresiones artísticas de México, de las mejores, en los mejores escenarios del mundo, que son nuestros embajadores artísticos, estarán ahí, y también esas voces extraordinarias, vivas, lenguas distintas, pero que son expresiones culturales que muestran nuestra mayor riqueza, que es la diversidad de México, porque tenemos enormes alas, como las de todas las mariposas, que será nuestro símbolo en esta feria, pero tenemos profundas raíces, raíces que también serán mostradas en este espacio. Yo quiero pues simplemente agradecer a todos los esfuerzos que se están reuniendo para que la vida cultural se retome en México, pero que se retome en el mundo, que los artistas vuelvan a estar frente a sus audiencias y que vuelva la vida cultural a los escenarios. Gracias por todo el esfuerzo que hicieron en el tema de salud, pues todos los países, para que nos podamos volver a reunir con protocolos distintos, tal vez sin podernos ver la sonrisa, pero sabemos que está ahí dentro. Será un gran éxito esta feria, es un honor para nosotros participar, y muchísimas gracias. Agradecemos su mensaje, licenciada Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Y queremos agradecer también la presencia y el acompañamiento de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, así como del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. También agradecemos la presencia de la artista visual, Betsabe Romero. Es momento de pedir al licenciado Miguel Torruco Márquez nos ofrezca su mensaje. Saludo con afecto a todos mis colegas de gabinete, también a Francisco Cervantes, titular de Concamín, a los medios de comunicación, en especial también a mi querido y distinguido amigo, quien es el embajador de Emiratos Árabes, Ahmed, que es a very good friend of mine, and we are doing a lot of things together, and very soon we're gonna organize something for the media because we have a great international event that is coming soon. So welcome again. Ante todo, quiero subrayar que la importancia para México de ser parte del primer macroevento de alcance global desde el COVID-19, que fue declarado como pandemia, es muy significativo. Desde su inicio, a mediados del siglo XIX, la Expo Internacional, las Expos Universales han sido un espacio ideal de escaparate idóneo para dar a conocer los adelantos de la industria, el comercio, las artes, la educación, el turismo, entre otros muchos aspectos de la vida económica y social, siempre con la finalidad de contribuir juntos a un mundo mejor. Este gran evento, que lema tiene como contenido el contactando mentes y creando el futuro, es el reflejo de un mundo colaborativo y de interconectado ante todos. Un mundo donde las sociedades tienden a ser más inclusivas y sostenibles.
En el turismo, antes de la crisis sanitaria, representaba el 10.4% del PIB mundial y generaba 1 de cada 10 empleos en el planeta. La diversidad y la inclusión y la sostenibilidad son también temas de gran relevancia que apuntan hacia la actividad turística con un enfoque más social. Este dinámico sector, como otros de la economía mundial, estuvo paralizado durante el 2020 debido a la restricción de viajes, suspensión de vuelos y cruceros y la cancelación de ferias turísticas, las más importantes como Madrid, Londres, Berlín, por citar algunas. En este año se estima que a nivel global hubo una contracción del 73% en la llegada de turistas internacionales, por lo que se pasará de 1.466 millones de turistas que se tenían en el 19 a tan solo 398 millones en el 2020. Las grandes potencias turísticas representaron contracciones tremendas. Tailandia, 83%, España, 77%, Estados Unidos, 75.5%, Turquía, 69%, Italia, 61%. En las Américas la caída fue del 68% con un registro de tan solo 69.7 millones de turistas internacionales contra 219 millones del año 19. En el caso de México, gracias a la política ordenada por el presidente de la República, de cielos abiertos y la implementación inmediata de protocolos sanitarios por el sector turístico nacional en un marco de colaboración con el sector privado, el país no tocó fondo y solamente presentó una caída del 46%. Este 2021, el escenario conservador, tendremos 26.8 millones de turistas internacionales, una derrama importante de 12.200 millones de dólares y una ocupación promedio anual del 44%. A más de un año de que la Organización Mundial para la Salud declarara al coronavirus como pandemia, la situación para el sector turístico es todavía incierta en el ámbito global. Sin embargo, los avances, las campañas de vacunación en todo el mundo y los esfuerzos regionales, tanto de los gobiernos como de la iniciativa privada, para fomentar la movilidad de la ciudadanía entre países, nos permite tener un panorama más optimista. Entre las acciones que se generan con mayor certidumbre es el futuro inmediato del turismo. Están el certificado digital del COVID-19, recién aprobado por el Parlamento Europeo y que pondrá en marcha el próximo mes de julio. Pero también el pase de Travel Pass, desarrollado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, en la que ya México, sus líneas aéreas, en especial Aeroméxico, formarán parte. En México también confiamos que habrá un repunte paulatino en el sector porque poseemos una sólida infraestructura turística, una calidad en el servicio y un patrimonio natural y cultural privilegiado. Además, no hemos dejado de trabajar en el desarrollo del turismo sostenible, tema de esta gran fiesta mundial. Prueba de ello es la estrategia de México Renace Sostenible, una iniciativa de la Secretaría de Turismo Federal, de la cual se derivan proyectos, programas y estrategias como Forestur, cuya finalidad es hacer del turismo una herramienta de bienestar y reconciliación social, generando empleo y derrama económica alternativa complementaria para las comunidades forestales, además de promover el cuidado de la preservación de los ecosistemas. También tenemos el proyecto de Cuxatur, que en maya significa turismo vivo. Su objeto principal es conservar la biodiversidad en los ecosistemas costeros a través del diseño e instrumentación de políticas y modelos innovadores de turismo sustentable. Cuxatur, por cierto, cuenta con un financiamiento de Global Environmental Fund por 7.4 millones de dólares y se implementa en la Reserva de la Biosfera de San Xiancán, en Quintana Roo, en la Reserva también de la Biosfera de la Laguna de Baja California Sur y en Huatulco, Oaxaca. De igual modo, contamos con la Ruta del Pescado de Moctezuma, que forma parte del proyecto de Caminos del Renacimiento Mexicano, a través del cual México proyecta al mundo su gran vocación peregrina. Ese audiovisual ya está elaborado también para presentarlo en la Gran Expo de Dubái. El proyecto, diseñado con visión de un turismo sostenible, comunitario, indígena y de naturaleza, involucra 6 entidades federativas, 31 municipios, 8 pueblos mágicos, 5 patrimonios de la humanidad y 5 diferentes ecosistemas. Y cabe señalar que recientemente recibió el premio en Fitur España
a la excelencia turística en la categoría de mención verde. En tan solo algunos de los proyectos, estos son, que estamos desarrollando en la Secretaría de Turismo Federal, encaminados hacia la práctica de un turismo que sea motor de desarrollo económico y que proteja el medio ambiente y respete nuestra identidad histórica, cultural y gastronómica. México comparte con Emiratos Árabes Unidos la visión de un turismo sostenible. Buscaremos cada vez más acercar lazos de colaboración y de amistad entre ambas naciones a través de la actividad turística. Por ello nos complace el anuncio que hizo el señor embajador del reinicio de los vuelos de la línea aérea Emiratos a finales del pasado mes de abril, sobre la reanudación de los 4 vuelos semanales hacia la Ciudad de México vía Barcelona a partir del 2 de julio. Agradezco una vez más a nuestro amigo, el excelentísimo embajador de Emiratos Árabes en México, Ahmed, por su gran apoyo al desarrollo de algunos proyectos turísticos que estamos llevando a cabo. Así que, amigas, amigos, amigos de los medios de comunicación, la Expo Dubai 2020 es un importante foro que proyectará México comprometido con temas de sostenibilidad, oportunidad y movilidad, un México en favor de la cooperación internacional, un México dispuesto a abordar colectivamente los desafíos globales que demanda la nueva realidad. Será todo un éxito, México estará presente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, licenciado Miguel Torruco, secretario de Turismo. A continuación se proyectará el video Reactivación Económica. México, un país lleno de energía, cultura, tradiciones, historia y gente trabajadora. De tierra fértil y rica. Un lugar milenario que de la mano con sus productores, empresarios y estados ocupa un lugar privilegiado en la economía mundial. Hoy, el mundo nos llama a participar en Expo 2020 Dubai, una exposición universal en donde podrás vincularte con 191 países participantes, 25 millones de visitantes y más de 40,000 empresas en 6 meses de duración. El mejor lugar para que después de una larga pausa podamos recuperar el gran sector económico de nuestro país y demos a conocer la gran potencia que somos, abriendo oportunidades y puertas al mundo. Es el momento de devolverle a México todo lo que nos ha dado y conjuntarnos con el mundo entero en un lugar único, Expo 2020 Dubai. Mostremos al mundo lo que México representa en cultura, turismo, productos y servicios. Mostremos al mundo de lo que somos capaces y por qué somos un excelente punto de inversión. Mostremos al mundo que estamos listos para Expo 2020 Dubai, octubre 2021 a marzo 2022. Reactivemos nuestra economía. Juntos somos México. Estamos listos para esta nueva era mundial. ¿Y tú, estás listo? Agradecemos el esfuerzo del equipo de trabajo de México en Expo Dubai 2020. Rodolfo Osorio de Carrera, Dirección General de Vinculación. Bernardo Noval en la Dirección Artística y Cultural. Gino Domenelli en la Dirección Comercial y Marta Jaramillo en el equipo de la Comisaría General. Ahora, la licenciada Claudia Temisa Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, nos ofrecerá unas palabras a través del siguiente video. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y coincidir en la presentación de un tema por demás positivo y alentador para todos: la participación de nuestro país en un evento de trascendencia mundial, el Pabellón de México en la Expo 2020 Dubai, que nos pone frente a un horizonte de esperanza para todas las entidades federativas que conformamos a nuestro glorioso país. Sin duda, 2020 fue un año de retos insospechados para todos. Gobierno y sociedad nos volvimos uno solo para enfrentar el flagelo que ha representado la pandemia COVID-19, que tantas pérdidas trajo en todo el mundo. Vidas, salud, empleos, empresas, sueños, anhelos, de todo nos privó este virus que impuso una nueva realidad que estamos aprendiendo a sortear. La presencia de México en un foro de esta magnitud y esta naturaleza nos coloca en la mira esperanzadora de quienes buscan lo que a nuestro país le sobra: gente trabajadora y afable que acompaña a las grandes inversiones para florecer y generar riqueza, un suelo productivo, una geografía diversa y colorida, mares y lagos luminosos que hacen de nuestro país uno de los más atractivos para visitar, disfrutar y vivir. México y sus estados
son tanto que la reactivación económica está ahí, emergiendo progresivamente a pesar de la pandemia. Y por supuesto que resulta muy positivo aprovechar esta plataforma para que los estados, cada uno con sus particularidades y sus ventajas competitivas, ofrezcan su atractivo, no solo para el turismo, sino para la inversión extranjera. Y es que México es un país con grandes activos, con una gran cultura y hermosas tradiciones. Nuestra comida mexicana está entre las 4 del mundo que fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El territorio mexicano es tan vasto que ocupa el sitio 14 entre los países más extensos del planeta y tiene, para su fortuna, 11.000 kilómetros de litoral. Cuenta con más de 55 aeropuertos internacionales, 117 puertos y terminales marítimas habilitadas en dos grandes regiones marinas, una enorme diversidad biológica y ecosistémica para mostrar y preservar. Somos un país con 132 pueblos mágicos que son espacios inigualables, plenos de símbolos y leyendas que dibujan nuestra identidad nacional única e irrepetible. Y sin duda, contamos con el capital más valioso, su gente valiente, trabajadora, comprometida y alegre. Definitivamente, los estados que conformamos la CONAGO, que hoy represento, y en general todas las entidades federativas de nuestro país, tienen sobradas cualidades para promoverse a nivel internacional. Felicito este esfuerzo y como presidente de CONAGO agradezco que podamos ser parte de esta valiosa oportunidad que nos abre, como dije, un horizonte de relaciones económicas y comerciales con Emiratos Árabes Unidos y 190 países del mundo. Enhorabuena y bienvenidas todas las estrategias para impulsar al sector productivo, al sector turístico y al sector cultural de nuestro México y de los 32 estados a los que les sobra riqueza gastronómica, tradiciones, hospitalidad y ganas de trabajar y mostrar lo que somos capaces de hacer para conectar nuestras mentes y construir el futuro, como lo dice el nombre de este magno evento. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la licenciada Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora y presidenta de la CONAGO. A continuación, damos la palabra al excelentísimo embajador Ahmed Amenali, embajador de Emiratos Árabes Unidos en México. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، معالي سلوى راك وزير العلاقات الخارجية للولايات المتحدة المكسيكية، معالي تاتيانا كلودير كاريليو وزيرة الاقتصاد، معالي صديقي ميغيل تروكو وزير السياحة، معالي الخاندرا كريرو وزيرة الثقافة، سعادة ماردا دلغادو نائب وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، صديقي فرانسيسكو دياز رئيس كونفدرالية الغرف الصناعة للمكسيك، تحية طيبة وبعد. Distinguidos presentes, Su Excelencia Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores. Excelentísima Tatiana Cloutier Carrillo, Secretaria de Economía. Excelentísimo y amigo Miguel Torruco, Secretario de Turismo. Excelentísima Alejandra Fausto Guerrero, Secretaria de Cultura. Excelentísima Marta Delgado Peralta, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Excelentísimo Francisco Cervantes Díaz, mi amigo Presidente de CONCAMIN. في البداية يشرفني أن أنقل التحية والتقدير من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة وشعبها إلى المكسيك حكومة وشعبا، ويزيدني شرفا أن أقف في هذه المناسبة ليرفع مجددا على مسامعكم الطيبة شعار معرض إكسبو دبي 2020، ربط العقول وخلق المستقبل، الذي يحمل في طياته تحفيز طريقة جديدة للتفكير، تعزيز الإبداع والابتكار والتعاون العالمي. Me siento honrado de transmitir el saludo y el aprecio de mi gobierno y pueblo al gobierno y pueblo mexicano. Y me honra aún más estar en esta ocasión para levantar nuevamente el lema de la Expo
Dubai 2020, conectando mentes y creando el futuro, que encierra el concepto de revolucionar la forma de pensar, promoviendo la creatividad, la innovación y la colaboración global. إن هذه الوقفة هي ثمرة جهود حثيثة امتدت لسنوات كانت لي الشرف الكبير في التنسيق ضمنها مع السلطات المكسيكية من القطاعين العام والخاص لتحويل الإرادة المكسيكية التي تصب دائما للتألق في المعارض الدولية كلما سنحت لها الفرصة إلى واقع وأن جمال المكسيك مواهبه وقدراته تضفي لمسة خاصة على هذه الفعاليات. El espacio de hoy es el resultado de un esfuerzo incansable que se extendió por años, en los cuales tuve el gran honor de coordinar con las autoridades mexicanas, los sectores público y privado, para transformar en realidad la voluntad mexicana que siempre se esfuerza por brillar en las exposiciones internacionales cada vez que se le presenta una oportunidad, y porque la belleza de México, sus talentos y capacidades le dan un toque especial a los eventos. الجميع ترقب موعد انطلاقة هذه الفعالية في أكتوبر المقبل ليمتد لستة أشهر باعتبارها المساحة التي ستجعل من التحديات على غرار الأزمة الصحية فرصة وتجربة لابد من الاستفادة منها سوف يتم التركيز على معالجة أكثر القضايا إلحاحا في عصرنا وهي الفرص والتنقل والاستدامة. Todos están atentos al comienzo de Expo Dubai 2020 el próximo mes de octubre que se extenderá por 6 meses siendo un espacio que hará que los desafíos como la pandemia que vivimos sean una oportunidad, una experiencia que se debe aprovechar. Y el enfoque será abordar los problemas más urgentes de nuestra era. Son las oportunidades, la movilidad y la sostenibilidad. وبهذه المناسبة أشيد بجهود الحكومة المكسيكية في طريق التحول ودورها البارز على المستوى المتعدد الأطراف في دعم صون السلام والأمن الدوليين ومبادئ العدل والمساواة في الوصول إلى الفرص وغيرها من المساعي التي تألقت المكسيك في تسديدها على مستوى الأمم المتحدة ومحافل أخرى ويسعدني هذا الانسجام بين الدولتين من حيث الرؤية والأهداف. Aprovecho la ocasión para elogiar los esfuerzos del gobierno mexicano en el camino de la transformación y su papel destacado a nivel multilateral en promover la paz, la seguridad internacionales, los principios de justicia, igualdad de oportunidades. Entre otros esfuerzos que han destacado México en las Naciones Unidas y otros foros, y me complace esta sintonía entre ambos países en cuanto a visión y metas. إن سياسة دولة الإمارات تقوم على الحوار والتفاهم والسعي للسلام والاستقرار والتنمية في العلاقات الدولية، وهي نهج راسخ انطلقت منه في علاقاتها مع دول العالم أجمع، ويتزامن تنظيم معرض إكسبو في 2020 مع الذكرى 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وندعو الأصدقاء والزوار من كل أنحاء العالم للمشاركة في رسم ملامح عالم جديد. La política de los Emiratos Árabes Unidos se basa en el diálogo, el entendimiento, la búsqueda de la paz, la estabilidad y el desarrollo en las relaciones internacionales. Un enfoque arraigado y rige sus relaciones con los países de todo el mundo. La organización de la Expo Dubai 2020 coincide con el 50º aniversario de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos y invitamos en ese sentido a amigos y visitantes de todo el mundo a participar en la configuración de un nuevo mundo. لا شك أن العلاقات تمر بأحسن الأوقات والظروف حيث أن منذ أيام أصبحت المكسيك شريكة مبادرة الجواز اللوجستي العالمي عن طريق كونكامين فشكرا لصديقي فرانسيسكو على دعمها الدائم وشكرا لمسؤولي الحكومة المكسيكية والقطاع الخاص على هذا التعاون والثقة في الإمارات. No cabe duda de que las relaciones experimentan sus mejores momentos y circunstancias, ya que hace unos días México se hizo socio con la iniciativa Pasaporte Logístico Global. A través de Concamín, gracias a mi estimado amigo Francisco Cervantes Díaz por su constante apoyo y gracias a los funcionarios del gobierno mexicano y al sector privado por esta cooperación y confianza en los Emiratos Árabes Unidos. وفي الختام يسعدني أن أعلن أن الإمارات العربية المتحدة شعباً وقيادة في أتم الاستعداد لاستقبال الوفد المكسيكي الموقر من ضمن وفود أكثر من 190 دولة وممثل المنظمات الدولية فشكراً لمن أسهم في هذه المبادرة ونتمنى أن يكون هذا الحدث الثقافي الأكبر في العالم مناسبة لاستعادة العافية ولحل مشكلات العالم عن طريق ربط العقول وخلق المستقبل.
Para concluir, me complace anunciar que el pueblo y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos están plenamente preparados para recibir a la distinguida delegación mexicana entre las delegaciones de más de 190 países, representantes de organismos internacionales, deseando que ese evento cultural más grande del mundo sea una ocasión para recuperar la salud y resolver los problemas del mundo, conectando mentes y creando el futuro. Viva México, viva Emiratos. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo embajador, por sus palabras. También queremos agradecer a Rubén Trejo Colín, parte importante del Comité Empresarial. A continuación, se proyectará el video mensaje de la excelentísima ministra Rem Ibrahim Hal Hashimi, ministra para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos y directora general de la Expo 2020 Dubai. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor and a pleasure to be invited to speak to you today, as together we celebrate the United Mexican States' participation at Expo 2020 Dubai. Our expo comes at a moment in history when the value of gathering the whole world in one place so that we might understand one another better and work more closely together to find solutions to shared and urgent problems has never been greater. I've personally been fortunate enough to visit your wonderful country, and so I can speak firsthand to the richness of her history and culture, to her extraordinary natural beauty, and to the boundless energy, relentless ingenuity, and overwhelming generosity of her people. I am delighted, therefore, that Mexico will be bringing her voice to this global conversation, sharing her story with visitors from all over the world, and laying out a vision for her inspiring future, a center for the exchange of ideas and innovations, somewhere safe and sustainable, a place for growth, and to have a great time. Muchas gracias y nos vemos pronto. Ahora invitamos a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía, nos ofrezca un mensaje. Muy buenos días. Creo que mucho se ha dicho ya de la importancia de este evento tan importante que se llevará en Dubái. Sin embargo, primero que nada quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras de gabinete, compañeros de trabajo, pero de una manera muy especial agradecer al excelentísimo embajador el gran trabajo que han hecho para reunir a las naciones. Creo que el nombre que lleva esta exposición de Uniendo Mentes fue como la reflexión que nos dejó antes de la pandemia para que durante este prolongado tiempo pudiéramos llevar las mejores ideas, las mejores conclusiones para poner en práctica en Dubái en estos próximos 6 meses que se llevará a cabo la exposición. Por otro lado, agradezco de forma infinita la coordinación, el compromiso que ha tenido con Camín y toda la iniciativa privada aquí presente. Se nos pasaba ahorita mencionar al CCE, quien ya ahorita con estas coberturas ya no nos podemos a veces distinguir. Muchísimas gracias, Paco, por coordinar esfuerzos, por hacer esta triple hélice realidad y tenernos el día de hoy aquí y todos los días trabajando de forma unida con la academia, con la iniciativa privada y el gobierno a favor de la patria. Y pues qué decir de Marta y de Marcelo. Canciller, estamos seguros que sin el esfuerzo y liderazgo que tiene una personalidad y un hombre comprometido como tú, difícilmente pudiésemos haber sacado adelante este trabajo el día de hoy. Todavía recuerdo cuando me visitaste con Marta y ahorita que hace Marta el recorrido de la historia de la mariposa, no me cabe la menor duda que fuiste con la magia de la mariposa a contar el secreto para que se hiciera realidad. Hoy, gracias al esfuerzo de todos los que están aquí, de nuestro querido amigo que ha puesto el empeño desde Michoacán para poder que México se haga grande y que presentemos lo que ya comentaron mis compañeras y compañeros, tenemos la posibilidad de presentar a través de nuestra cultura las raíces que nos han dado la posibilidad de la movilidad para llegar a la gran trascendencia que tenemos y que aportamos hoy al mundo, la exportación de carros, la exportación de materia para poder estar en la industria aeroespacial,
nuestras hermosas, aquí que veo a Juan, siempre pienso en todo lo que proveemos del campo mexicano y que fue lo que sacó la casta en el 2020 para poder que México tuviera un ingreso mayor a través de las exportaciones, pero también que nuestras manos mexicanas pudieron llevar a la mesa, no solamente de los mexicanos y mexicanas, sino del mundo entero, algo que comer a pesar de la pandemia. Creo que tenemos como nación también maravillosos lugares, que ya decía ahorita, no solamente Torruco, sino quien me antecedió, estos lugares que permitirán que todos, después de este cansancio de más de un año de estar encerrados de diferentes formas, podamos querer venir a refrescar el alma en los lugares mexicanos, tomar un pequeño sabor de los que nos hablaba Alejandra, ver una hermosa playa, un pueblo mágico y poder llevar a la reactivación económica desde las diferentes vertientes. El ver ahorita a Rafa Marín aquí también creo que pondrá a México en un escenario nuevo de lugares para invertir, la parte del Tren Maya, la parte del interoceánico, con este proyecto maravilloso de los 9 estados del sureste que ha llevado a presentar proyectos de infraestructura, de desarrollo, de conectar cadenas de valor, pero también de ofrecer desde nuestro campo mexicano lo más bello y rico que tenemos, que es el trabajo manual que se presenta a final de cuentas en nuestra cocina. Nosotros como Secretaría de Economía habremos de trabajar de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la iniciativa privada y tocando todas las puertas que tengamos que tocar para que esta exposición sea no solamente un éxito, sino para que lo mejor de México pueda estar ahí y poder mostrar que la movilidad de nuestra patria está llevándose a cabo de la mano, todos trabajando cada uno desde el espacio que le corresponde. Y por último decir que creo que la movilidad se viene a representar siempre desde todos los sentidos. Nosotros habremos de tener como Secretaría de Economía un espacio para poder llevar a las pymes, para poder llevar estos negocios que empiezan a abrir las alas para volar y entrar en esta movilidad de la que estamos hablando y poder crecer a la exportación. Muchísimas gracias, Canciller, por este maravilloso esfuerzo. Gracias, señor embajador, Marta. Y mi agradecimiento de corazón siempre a los mexicanos que sacan la casta y que siguiendo los protocolos hemos sido capaces de, ante la adversidad, mostrar que somos capaces de movernos, que somos capaces de solidarizarnos y que somos capaces, sobre todo, de crear cosas grandes a favor de los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cloutier, por su mensaje. Y es momento de escuchar el mensaje del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos, muy queridas, queridos compañeros de gabinete, señor embajador, señoras, señores, representantes de los diferentes sectores y promotores de esta presencia de México en Dubái. Ya se dijo aquí lo más relevante, déjenme nada más, si me permiten, 2 reflexiones breves, muy breves. La primera, esta presencia mexicana demuestra que hemos resuelto, entre todas y entre todos, de manera eficaz, con el respaldo del sector privado, con la participación de muchas personalidades que aquí ya se mencionó, hemos resuelto la presencia de la promoción económica de México en todo el mundo. Para quienes tenían dudas de que se pudiera hacer, bueno, pues aquí está la prueba palmaria, contundente, de que sí se puede hacer y que en cualquier condición la resolución, la decisión, la perseverancia siempre triunfa. Se decía, no hay dinero, es muy difícil, es muy complicado. Si no hay un instrumento tal o cual, no se va a tener éxito, etc. De 100 comentarios, 90 eran, no van a tener éxito. Bueno, pues hoy tuvimos éxito. Gracias al respaldo de ustedes y a todos los que han participado en ello. Es una tarea, segundo punto que me gustaría subrayar, es una tarea que tiene que ver entonces con la resolución. Vino una pandemia, ¿quién nos iba a decir? México está saliendo adelante de la pandemia, pero hace un año muchos también opinaban que no iba a haber vacunas. No sé si 90, pero como 80. O se pensaba que si había vacunas no iban a llegar a tiempo. Es decir, que era prácticamente imposible pensar en que una exposición de ese tamaño que organiza Emiratos Árabes Unidos, país amigo, que también es un país con una gran resolución, bueno, que esta exposición universal no iba a tener lugar. Pues ya ven que sí, sí tuvo la posibilidad, la humanidad
de desarrollar la vacuna, sí tuvimos la posibilidad de traerla a México a tiempo, sí tuvieron la posibilidad en Emiratos de vacunar a su población y tienen ya todo el sistema listo para que tengamos la exposición universal. Entonces, son los mensajes importantes. Y si me permiten, añado uno. Si trabajamos juntos, sector público y sector privado, tenemos éxito. Se decía que no habría los recursos suficientes. Es cierto que no tenemos recursos públicos financieros, pero sí tenemos muchos recursos públicos de otro tipo. Pero el sector privado dijo, bueno, Francisco Cervantes, todo el equipo de la Concamín, Humberto Osiris, que por aquí está, tantas personalidades que tendría yo que mencionar, que se han dedicado a conseguir los recursos necesarios para que estemos presentes, y estemos presentes con éxito, en un muy buen lugar, con perseverancia, como dije al principio, y resolución. Trabajamos juntos, tenemos éxito. Si nos dedicamos a buscar cuál es nuestra causa común, cada quien aporta lo que puede y debe, lo que tiene, llegamos muy lejos, y así vamos a llegar a Dubái este año también. Muchas gracias.